Hola, ¿cómo va? Julián. ¿Cuál es el nombre del secretario de la Universidad? Seguro. El intendente municipal, el gobernador de la Universidad. No, muchísimas gracias a usted. Habían shorts con sentado muy amable. Hola, Julio, bienvenido, ¿cómo estás, Julio? Tanto tiempo. Julio, hola. Hola, Julio, bienvenido, muchas gracias. Adelante, por favor. Muy importante, por un pueblo tan chico, ser visitado por un embajador y por vuelta cognitiva, es la verdad un elogio para nosotros. En un pueblo como este, que hay tantos niveles de situación. Gracias, Néstor, por haber gestionado esta posibilidad con el intendente y con nosotros. Con la comunidad libanesa, los descendientes que somos, donde tenemos un alto porcentual de descendientes libaneses aquí, por permitirnos la presencia del embajador, que es algo histórico para el pueblo, de amigos como Julio que nos visitan, que ha estado participando con nosotros, con demás autoridades que seguramente vamos a respetar la jornada de hoy, pese a que tenemos un tiempo que se nos ha excedido un poquitito. Así que muchísimas gracias por venir en nombre de la comunidad del pueblo, y queremos destacar que el intendente ha estado presto y solícito autoridades para que esto sea lo que está haciendo en estos momentos. Muchas gracias por venir. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Decidió el señor embajador junto con el cónsul en Buenos Aires y funcionario de la embajada venir de visita a esta ciudad, que realmente era un bastión de los libaneses dentro de la República Argentina, no solamente en la provincia de Córdoba. Gracias, Julio. Gracias. Bueno, así fue. La embajada me transmitieron la inquietud de lo que habían hablado con Julio y bueno, justo vinieron a mí, ¿no? Uno es de acá, tengo toda la familia. Bueno, eso. Así que no me quiero emocionar. Bueno, gracias. Que se ha avivado mucho la llama del Líbano por estos días. Como siempre está, pero con un calor especial, así que muchas gracias por eso. Bien. Seguimos con la actividad. Gracias, Adrián. En realidad venimos fundamentalmente a buscar a los libaneses, ¿sí? Ahora vamos a hacer el trabajo de registración y todo eso. Y por supuesto vamos a mostrar al embajador lo que es el pueblo. Y que no sé si en algún momento, Antonio, pensaste cómo hicieron para llegar de Hermeya hasta aquí. Que se nos hizo largo a nosotros. ¿Cómo habrán hecho ellos? Así que no sé si quiere decir unas palabras. No, yo también estoy muy emocionado. En realidad no me esperaba encontrar tanta gente, pero yo, mi deber es de ir donde hay un libanés, a conocerlo, a de nuevo a traerlo a su segunda patria ahora, porque aquí están todos en Argentina y son argentinos primero y libaneses segundo.
y eso es mi promesa para ustedes. Desde las puertas de la embajada están abiertas. Y yo sé que es muy lejos un poco Buenos Aires, entonces he decidido yo de venir y atraer a la embajada a donde hay un libanés, porque vale la pena. Les agradezco mucho este encuentro y en realidad estoy también emocionado porque no me esperaba tanto. Agradezco al señor intendente y a don Julio, que fue el que inició esto. Me dijo, hay que ir a Isla Verde porque allá la mitad de la población es de Líbano. Te agradezco, Néstor, por organizar esto y viva Argentina y viva el Líbano. Gracias. Hace unos años tenemos un centro de investigación de la inmigración libanesa en Rosario y nuestro amigo el profesor Walter Müller es el director de ese centro, así que nos está ayudando mucho, sobre todo la embajada, sí, sí, con el tema de registración y todo eso, es secretario de la sociedad libanesa. Si la embajada hubiera trabajado estos 40 años que pasaron como Walter está haciendo este trabajo, no había necesidad hoy de venir aquí porque estuvieran todos ya registrados y te agradezco, Walter, por el trabajo que estás haciendo. Eres el mejor embajador, yo creo que es verdad. Bueno, sí, muy bien. Bueno, bienvenidos a todos, entonces muchas gracias por el aporte que va a hacer cada uno y tenemos una muy linda jornada, señor embajador, Néstor. Y bueno, el agradecimiento para el señor intendente nuevamente, que puso todas las áreas de la municipalidad completa para que sea posible la visita, el señor cura párroco, el padre Bernardo McLaughlin, que tiene preparada la parroquia San Antonio de Padua. Estamos transitando, les doy un dato al señor embajador, los 100 años de la parroquia, está San Marón esperándonos. La plazoleta del Líbano, República del Líbano, está hermosa y preparada, y el acto que ya se viene.